Muy buenas noches. El Colegio Médico Departamental de La Paz y la Sociedad Paceña de Pediatría, junto a Droguería INTI, les da la bienvenida al Curso Internacional de Actualización Médica y Educación Médica Continua en Pediatría. En esta ocasión, comenzando con el módulo de Oncología Pediátrica y la charla Diagnóstico Precoz del Cáncer. Voy a dejarlos con la palabra del doctor José Henao. Buenas noches, doctor, para que pueda usted continuar con la presentación. Muy buenas noches a todos los presentes. Nos ha preocupado mucho como sociedad paceña de pediatría cómo el cáncer infantil está incrementándose mes tras mes, tanto también como en adultos. Por esta situación, nosotros hemos configurado todo este temario oncohematológico, trayendo a nuestros mejores profesionales subespecialistas en la materia, a fin de que ahora, como primer tema, el diagnóstico precoz del cáncer, diagnóstico precoz del cáncer infantil, como todos sabemos que 7 de cada 10 niños sobreviven a esta patología, 80% pueden curarse de leucemia, siempre y cuando, escuchen bien, siempre y cuando se haga una detección precoz del cáncer infantil. En este sentido, creo, considero que este tema con el cual iniciamos es muy importante. Todos los colegas que están presentes van a poder escucharlo y tal vez, si es que esto es muy importante y relevante, podemos inclusive publicarlo a la población, porque es la población, los padres de familia, que deben saber, deberían saber, sospechar cuándo llevar al médico, al colega, para que pueda descartar esta probabilidad o por lo menos sospechar a fin de que no lleguemos a esa terapia que es bastante dolorosa, me refiero a los oncológicos, a inmunosupresores, etcétera, ¿no? En todo caso, el diagnóstico precoz del cáncer en ese sentido ha de ser y es muy importante. Tal vez en un futuro de la medicina podríamos hablar de un diagnóstico precáncer infantil, posiblemente cuando tengamos un mejor estudio de la epigenética que tiene que ver con los genes y la interacción con el medio ambiente. Si bien el cáncer en adultos está mejor estudiado, en niños, en realidad, hasta donde yo sé, no he visto una causa para que los niños tengan esta patología que destroza a la familia. Yo he visto pacientes, niños con cáncer, transferidos a la unidad de oncología, cuyos padres prácticamente ya viven una pesadilla y realmente ellos más hay que realizarles un tratamiento. Altera todo el núcleo familiar. En este sentido, dada la importancia del diagnóstico precoz del cáncer, tenemos a nuestra principal expositora, la doctora Lourdes Robledo Maidana, que es oncóloga pediatra, como expositora, tiene una formación como médico pediatra en el Hospital Materno Infantil de la Universidad Mayor de San Andrés, subespecialidad como médico oncólogo pediatra en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, Uruguay, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, actualmente médico de planta como pediatra oncóloga del Hospital Materno Infantil. Tenemos como panelistas la siguiente diapositiva, por favor. A la doctora Sandra Astiz-Iberos Morón, oncóloga pediatra, trasplantóloga. Considero que es la primera trasplantóloga en nuestro país con esta especialidad. Su es médico pediatra, formada como médico pediatra en el Hospital del Niño, doctor Ovidio Alaiga Uría, en la Universidad Mayor de San Andrés.
la subespecialidad de Oncología Pediátrica Hospital Infantil de México, Federico Gómez, alta especialidad en Medicina, Instituto Nacional de Pediatría México DF, UNAM, diplomado en Educación Superior UMSA, miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría, miembro del Consejo Mexicano de Oncología, actualmente médico de planta como pediatra oncóloga del Hospital del Niño Dr. Ovidio Elguía Uría, jefa del programa de trasplante de médula ósea del Hospital del Niño Dr. Ovidio Elguía Uría, pediatra oncóloga de la Caja Petrolera de Salud La Paz. La siguiente, por favor. Tenemos como panelista a la doctora Viviana Reina Bolaños, oncohematóloga pediatra de Santa Cruz, con especialidad en pediatría en el Hospital Materno Infantil Boliviano-Japonés Trinidad Beni, subespecialidad hemato-oncología pediátrica en la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica Guatemala, Fellowship, Instituto de Tumores de Milán, Italia, St. Jude Children Hospital USA, St. Anna Hospital Austria. Bueno, ya conociéndolas, nuestras brillantes doctoras, tanto panelista como expositora, voy a dar lugar a la doctora expositora para que nos exponga el tema de diagnóstico precoz del cáncer infantil. Adelante, doctora. Es suyo el micrófono. Buenas noches a todos los participantes, buenas noches a los colegas panelistas. Vamos a dar ya curso al tema que me corresponde. Doy gracias por la invitación a la Sociedad, Paceña de Pediatría. Creo que el doctor ha dado una muy buena introducción a lo que es el diagnóstico precoz del cáncer infantil. Evidentemente, este tema va dirigido a la población en general, a los padres, va dirigido a todos los niveles de atención, al primer nivel, al segundo nivel, al tercer nivel, a subespecialistas, que siempre se debe pensar en el cáncer infantil para realizar el diagnóstico precoz. Bueno, vamos a empezar. El diagnóstico precoz del cáncer infantil. Bueno, el doctor también ya había mencionado. Vamos a empezar con algunos datos que el 2020 ha sacado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. En el año del 2020 se ha hecho el diagnóstico de 400.000 niños a nivel mundial con diagnóstico de cáncer correspondiente a los 0 a 19 años de edad. Han considerado que es la segunda causa de muerte a nivel mundial. En otros países se considera como la primera causa de muerte en niños menores de 15 años. Este año, el reporte de la Organización Mundial de la Salud nos menciona que se ha hecho el diagnóstico de 20.855 casos de cáncer en menores de 15 años, que es lo que nos debería llamar la atención, que ha ido incrementando. Mencionan que la incidencia a nivel mundial es de 50 a 200 por millón de niños. Estos datos son del 2020. Bueno, ¿qué es lo que nosotros mencionamos siempre cuando decimos el diagnóstico precoz del cáncer infantil? Todos los niños que vienen con diagnóstico temprano, con estadios menos avanzados, llegan a la curación. Y esto gracias a qué, ¿no? Este es el avance de la ciencia, que a un principio decíamos que algunos tumores sólidos solo se curaban con la cirugía, como el tumor ovario, ¿no? Es una de las primeras cirugías que se hizo en niños. Seguido de la radioterapia. Y posteriormente se agrega la quimioterapia. Antiguamente se decía que para la leucemia solo había una remisión parcial, una remisión temporal. Posteriormente, con los avances de la ciencia, se ha logrado tasas de curación, que el doctor muy bien lo mencionó, que en algunos países desarrollados llegamos al 90%. Incluso en Latinoamérica, Argentina, que llegan al 78%, Uruguay, que llega al 80%. La combinación de estos tres
tipos de terapia, cirugía, radioterapia, quimioterapia, ha llegado a ser una terapia multimodal. Y un ejemplo muy clásico es el tumor de Wilms. El tumor de Wilms antiguamente, hace 30 años aproximadamente, solo se hacía la cirugía. Y la tasa de curación no llegaba al 20%. Posteriormente se agrega a la terapia, la radioterapia, se combina con quimioterapia, y la tasa de curación actual con esta terapia multimodal, que así se llama, se logra tasas de curación o sobrevida global en países desarrollados del 90%. Y no está lejos Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, que llegan a tasas de curación del 80-90%. Pero esta terapia multimodal se ha ido aplicando a varios tumores sólidos. Es así que los protocolos están basados en esta terapia multimodal. Y ahí se va agregando actualmente lo que es la inmunoterapia, la terapia génica. En combinación con este, se ha llegado al trasplante de médula ósea, que ha mejorado las tasas de sobrevida global. ¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico precoz de cáncer infantil? Nos enfocamos principalmente a 4 objetivos. Uno es realizar un tratamiento menos intenso y con menos complicaciones. El otro objetivo es evitar las secuelas a mediano y largo plazo. Eso hablamos de secuelas orgánicas y secuelas psicológicas. El otro es reducir costos económicos. Y lo principal y el principal objetivo a la que los oncólogos y hematólogos nos dirigimos es mejorar la sobrevida, mejorar el pronóstico y disminuir la mortalidad. Hablando un poco de la epidemiología del cáncer infantil, podemos mencionar, estos son datos del programa final de epidemiología y vigilancia del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Menciona que la primera patología infantil, como todos conocemos en su mayoría, es la leucemia, con un 24.9%. Seguido de los linfomas, tenemos el linfoma de Hodgkin con 7.6%, al linfoma no Hodgkin con un 6.5%, seguido de los tumores del sistema nervioso central. Posteriormente tenemos a los tumores germinales, tenemos al neuroblastoma, tenemos después a los tumores sólidos que se van agrupando, tenemos a los tumores renales, representado principalmente por el tumor de Wilms, un 90%. ¿Y qué es lo que pasa en Latinoamérica? No hay muchos datos. Aquí tenemos algunos, como mencionamos, de Argentina, de Chile y de Brasil, que menciona que la leucemia sigue siendo la primera patología en el cáncer infantil, seguido de los tumores del sistema nervioso central, seguido de los linfomas, seguido de los tumores de partes blandas, del neuroblastoma. El neuroblastoma, no sé, me llama la atención, tal vez más adelante lo vamos a mencionar, si es el cuarto tumor, en una jornada que se realizó el 2018, aproximadamente en La Paz. No menciona que el neuroblastoma sea el cuarto tumor a nivel de Bolivia, sino lo menciona como un segundo tipo de tumor, pero yo creo que más adelante lo vamos a comentar. Luego va seguido de los tumores óseos, los tumores renales, el retinoblastoma, las células tumor de células germinales, los carcinomas, tumor hepático y tumor ovario. Como vemos, los datos de Argentina, Chile y Brasil como que siguen la epidemiología a nivel internacional. Siempre mencionamos en pediatría que las patologías difieren mucho de acuerdo a la edad. Estos son datos sacados de Argentina, pero que también se van observando en otros países. Tenemos una distribución de los pacientes de 0 a 1 año de edad, que como se ve en los 4 cuadros, el primer cuadro es de 0 a 1 año, el segundo cuadro es de 1 a 4 años, el tercer cuadro es de 5 a 9 años, el cuarto es de 10 a 14 años. En ambos hay un predominio de la leucemia. ¿Pero qué pasa de 0 a 1 año? Tenemos como segunda causa el neuroblastoma. Sabemos que es más frecuente en menores de 5 años de edad.
seguido del sistema nervioso central, del retinoblastoma, del tumor renal, del tumor de partes blandas, de los linfomas. Pero la epidemiología cambia cuando pasan de 1 año a 4 años. Seguimos con la leucemia, pero en mayor frecuencia, de 23 pasa al 42%. ¿Cuál es la segunda causa? Tenemos a los tumores del sistema nervioso central, seguido de los linfomas. El tumor renal, de ser el cuarto, pasa a tercer lugar. El neuroblastoma, de ser el segundo lugar en menores de 1 año, pasa a ser el cuarto tipo de tumor. Luego tenemos a los tumores renales y a los tumores de partes blandas. ¿Y qué pasa de los 5 a 9 años? Seguimos con las leucemias, predominio de las leucemias. En segundo lugar tenemos a los tumores del sistema nervioso central. Tercero, los linfomas. Ya se posiciona como una epidemiología más estándar a nivel internacional. Tumor de partes blandas. Tenemos a los tumores óseos, tumores renales y el neuroblastoma, que ya prácticamente es muy baja la frecuencia. Y de 10 a 14 años, aquí ya no vemos neuroblastomas, ¿no? Seguimos con las leucemias, seguidos de tumor de sistema nervioso central, los linfomas, los tumores óseos, tumores de partes blandas, los tumores germinales. Y bueno, este difiere mucho de la edad, ¿no? Esto para enfocarse más o menos cuando llega un paciente a la consulta, más o menos orientarse cuál es la patología que podríamos buscar. Cuando hablamos del diagnóstico precoz del cáncer, involucra a muchas personas. Involucra a la familia, involucra al equipo médico y en tercer periodo involucra también al equipo médico y familia. Se dice que el primer periodo cuando hablamos del diagnóstico de cáncer infantil va desde el inicio de los signos y síntomas hasta el diagnóstico. Hasta la primera consulta con algún médico, ya sea médico general, ya sea un pediatra, ya sea un subespecialista. Pero ¿quién interviene en esto? Es la familia. La familia, es decir, la madre, el padre o los tutores, que son los primeros que van a identificar si su niño tiene probablemente cáncer. Pero lamentablemente va a depender mucho del nivel de instrucción que tenga el padre, del nivel de información médica y también de creencias, ¿no? De creencias y realmente, porque al principio sabemos que hay una negación con respecto al cáncer. Entonces, el primer periodo corresponde a los padres y de tutores, quienes sospechan del cáncer y lo llevan a la primera consulta médica. Luego tenemos un segundo periodo que corresponde al equipo médico. El segundo periodo es desde la primera consulta hasta la derivación a un centro especializado. Y esa primera consulta puede ser no precisamente porque el papá, la mamá sospeche de cáncer, sino porque, o sea, puede ir a su control pediátrico correspondiente, puede ser una consulta por un resfrío, pero siempre está bien pensar de que puede tener cáncer. Entonces se debe realizar una revisión médica minuciosa del paciente. Y concluye cuando el médico que sospecha el diagnóstico de cáncer lo deriva a un centro especializado. ¿Qué pasa en el tercer periodo? En el tercer periodo es donde hay una sospecha. Esto puede pasar en un tercer nivel. Hay sospecha del subespecialista, sospecha del pediatra, que puede llamar al oncólogo pediatra. Es muy importante que en este periodo, ante la sospecha, no precisamente ante el diagnóstico, se haga el llamado al oncólogo o al hematólogo pediatra. ¿Por qué? Porque así nosotros disminuimos el tiempo para el diagnóstico. Y el tercer periodo finaliza en el diagnóstico. Hay algunos aspectos que les quiero mencionar de por qué hacemos tanto énfasis en el diagnóstico precoz, porque se cura. Pero hay algunas diferencias que mencionamos con los adultos, porque hay un mito, ¿no?, de que el cáncer no se cura y que el cáncer es maligno. O sea, sí es maligno, pero tenemos el mito de que no se cura. Sabemos que va a depender en los niños el sitio, porque el sitio en los niños generalmente afecta tejidos. En cambio, en adultos es más localizado a nivel de órganos. También depende del estado al diagnóstico.
sabemos que en los niños, como es un, como pensamos que es una rareza, el 80% es diseminado. En los adultos, en cambio, es local o regional. La detección temprana, como es una rareza, lo consideramos una rareza, generalmente es accidental. ¿Y qué pasa en los adultos? Sabemos que con la difusión de ciertas medidas o políticas públicas, como es el tamizaje, se puede hacer la detección temprana. El tamizaje, que es muy difícil en los niños, pero sí es adecuado en los adultos. Pero aquí marca la diferencia, ¿no?, entre los niños y los adultos. Los niños tienen mejor respuesta a la quimioterapia, son más quimiosensibles. En cambio, los adultos tienen menor respuesta a la quimioterapia. La prevención, como algunas colegas me han mencionado, es como una ruleta rusa. Lamentablemente no sabemos a quién le puede tocar. Entonces, la prevención en los niños es improbable y en los adultos el 80% es prevenible. Sabemos que hay varias campañas contra el tabaquismo. Sabemos que la vacuna para el papiloma humano se puede aplicar para la prevención del cáncer de cérvix uterino. Entonces, hay mucha diferencia, ¿no? Pero lo bueno es que hay una muy buena respuesta tanto a la quimioterapia como a la radioterapia en los pacientes pediátricos. Sabemos que hay muchos factores que pueden influir, porque cuando los padres acuden a un pediatra o cuando los padres ya están en un servicio de oncología y hematología, siempre nos preguntan cuál es la causa, por qué le ha dado cáncer al niño. Tal como tal, no hay, ¿no? Sabemos que hay alteraciones genéticas, tanto en los tumores sólidos o los tumores líquidos, por así llamarlos, ¿no? Sabemos que hay factores que pueden modificar genéticamente nuestros genes, como es el caso de la radiación ionizante. Sabemos que la exposición de mujeres embarazadas a los rayos X puede desarrollar cáncer pediátrico. Ciertas sustancias químicas y medicamentos, como ser, por ejemplo, el benceno, que está en ciertas sustancias para el lavado, detergentes, pueden desarrollar linfomas. Sabemos que el alcohol, que el tabaco puede desarrollar, durante el embarazo, puede desarrollar cáncer infantil, como es el tumor de Wilms, como es el neuroblastoma. También están los factores biológicos que son bien conocidos, ¿no? Sabemos que el linfoma de Hodgkin o Hodgkin está asociado al virus Epstein-Barr, tenemos también al citomegalovirus, tenemos al virus de la inmunodeficiencia, también tenemos al virus linfotrófico humano, y bueno, y así podemos mencionar a varios, ¿no?, factores biológicos. También están los factores genéticos y familiares. Bueno, en este caso podemos mencionar acá al retinoblastoma bilateral, al tumor de Wilms bilateral, y ciertos síndromes que tienen mayor predisposición a desarrollar un cáncer, como es el síndrome de Down, que está muy asociado a las leucemias, como es el síndrome de Ward, que está asociado al tumor de Wilms, y la edad, ¿no? Como ya hemos mencionado en la epidemiología, hay ciertos tumores que tienen preferencia por edades menores de un año, de 1 a 4 años, de 4 a 10 años y de 10 a 14. Bueno, para realizar el diagnóstico precoz del cáncer, se debe pensar y buscar en este y realizar una historia clínica y un examen físico minucioso del paciente pediátrico. Así podemos mencionar signos y síntomas inespecíficos que puede ser expresión de una sospecha de cáncer infantil. Mencionamos y menciona la literatura, ¿no?, esta triada, fiebre, púrpura y anemia, que es casi diagnóstica de una leucemia aguda. No es algo patognomónico, pero es lo que con más frecuencia se presenta. Así podemos mencionar que la leucemia aguda puede presentar fiebre, púrpura, anemia, pero también puede presentar signos muy inespecíficos. Han llegado niños que han sido diagnosticados de un resfrío común, que han asistido al odontólogo por una exodoncia, han presentado un sangrado excesivo. Hay niños que presentan epistaxis con tiempos prolongados, una cantidad prolongada. Niños que se presentan con infecciones graves.
niños que presentan dolor óseo muy inespecífico, ¿no? Y además que es generalizado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar al examen físico de estos pacientes con sospecha de leucemia? Esto va a depender mucho de la infiltración de la leucemia, ¿no? Si infiltra hígado, lo que tenemos es una hepatomegalia. Si infiltra el vaso, vamos a tener esplenomegalia y así, ¿no? Si sistema nervioso central, vamos a tener distintos signos y síntomas en el caso de que involucre al sistema nervioso central. Si infiltra testículo, vamos a tener agrandamiento bilateral o unilateral. Y si infiltra los ganglios linfáticos, obviamente las adenopatías, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se realiza de la leucemia? Se realiza el aspirado de médula ósea, el cual se envía a diferentes estudios, como es la citogenética, el inmunofenotipo, la determinación de genes de fusión y la punción lumbar para ver si hay extensión o si hay infiltración de la leucemia a nivel del sistema nervioso central. Y el tratamiento, que es bien conocido, es la quimioterapia. En el caso de que tenga infiltración a nivel del sistema nervioso central o infiltración a nivel de testículo, se da radioterapia. Y bueno, en el caso de recaídas, no precisamente en todas las recaídas, es el trasplante de médula ósea. Y estos pueden también, como hemos hablado de la terapia multimodal, asociado a la inmunoterapia. ¿Qué pasa con el dolor de cabeza y vómitos? Muchos lo asocian a tumores cerebrales, pero debemos hacer ciertas consideraciones con la cefalea que se presenta o el dolor de cabeza. Este dolor de cabeza es intermitente, es progresivo, que va aumentando de intensidad. Se dice que cuando el tumor está muy grande o hay datos de presión endocraneana, incluso al niño lo despierta. ¿Qué pasa con los vómitos? Muchas veces estos vómitos no van precedidos de náuseas. Se menciona un vómito en proyectil. Todos estos síntomas van a depender de la localización del tumor, del tamaño del tumor, y la asociación de ambos, el aumento de la presión endocraneana. Es así que tenemos tumores que pueden estar localizados en la fosa posterior. Este es un tumor, este es un meduloblastoma. Puede haber tumores que están localizados a nivel de la línea media. Puede haber tumores que estén localizados a nivel también de la fosa posterior. Este es un astrocitoma. Puede haber tumores que estén localizados a nivel supratentorial. Pero muy aparte del dolor de cabeza, la cefalea y los vómitos, también existe otro tipo de síntomas. Tenemos alteraciones del estado mental, confusión en pacientes adolescentes, puede tener dificultad para la atención, cambios de conducta, convulsiones. Estas convulsiones no están asociadas a fiebre, o no existe una patología neurológica de base. Puede haber alteraciones de la visión, dependiendo también de la localización, ¿no? Los gliomas pueden estar ubicados a nivel incluso de la órbita, a nivel del nervio óptico, y puede haber alteraciones de la visión, disminución de la agudeza visual, una visión doble, incluso una ceguera progresiva. Puede haber alteraciones de la marcha, como es la ataxia, puede haber parálisis, hemiparesia, hemiplegia y algunos tumores, principalmente localizados a nivel pineal, puede dar datos de una pubertad precoz. En los lactantes, ¿cómo hacemos la sospecha de tumores cerebrales? Los lactantes pueden tener irritabilidad, puede haber regresión del desarrollo, principalmente del neurodesarrollo. Si el paciente presenta datos de presión endocraneana, muy aparte de los que ya conocemos la triada, puede haber aumento de la presión del perímetro cefálico, puede haber una fontanela bombada y la separación de suturas. Y de la localización, ¿no? Algunos tumores que podemos mencionar de los más frecuentes es el meduloblastoma, frecuente en menores de 5 años, por definición es un tumor de la fosa posterior. Podemos tener a los gliomas, ¿no? Este es un astrocitoma pilocítico, que tiene un componente quístico, que es uno de los benignos, por decirlo benigno, ¿no?
con mejor pronóstico. Este tipo de tumor en los gliomas pueden estar presentes, como lo mencioné, a nivel de órbita, del nervio óptico, del quiasma óptico. Tenemos a los supratentoriales, que es el papiloma de plexo coroideo. ¿Qué pasa con el aumento de tamaño ganglionar? Lo que conocemos nosotros como adenopatías, que a los papás lo podemos mencionar como pequeños bultos, hinchazón. Lo asociamos principalmente con los linfomas. Pero debemos hacer consideraciones con estas adenopatías. Estas adenopatías, por lo general, son de 2 a 3 centímetros de tamaño, son duros, son de bordes definidos, no son dolorosos, pueden, generalmente, no presentan datos de inflamación, pero sí es bueno mencionar que también pueden infectarse. Entonces, es importante hacer un seguimiento. Posteriormente a la asociación de antibióticos, si hay persistencia de estas adenopatías con estas características de 2 a 3 centímetros, adherida a planos profundos, no dolorosos, entonces se debe sospechar de un linfoma. Y depende del tamaño, pueden presentarse un conglomerado ganglionar o pueden presentarse conglomerado ganglionar muy considerable. Las adenopatías asociadas a otros síntomas ya nos puede estar hablando casi de un diagnóstico de linfoma. ¿Cuáles son estos síntomas? Los pacientes pueden presentar fiebre, sudoración nocturna y prurito. Si el linfoma se localiza, porque los linfomas, principalmente el Burkitt, puede tener localización a nivel mandibular y a nivel abdominal. Entonces, el paciente puede tener cuadros abdominales. Si los linfomas están localizados a nivel mediastinal, podemos observar cuadros respiratorios, dificultad, disnea, insuficiencia respiratoria, por la presencia de una masa mediastinal. Entonces, así podemos tener los linfomas, que puede ser un linfoma no Hodgkin, un linfoma de Hodgkin. El diagnóstico es principalmente una biopsia. Y el oncólogo siempre realiza los estudios de extensión. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Quimioterapia, radioterapia. En caso de que los pacientes tengan recaída, el trasplante de médula ósea. Y esto es muy importante, dependiendo del tipo de linfoma, del estadio, pues que mencionamos, estadios menos avanzados tienen mejor tasa de curación, que varía de 60 al 90%. Algunas consideraciones radiológicas que podemos tener de tórax y para hablar de masas mediastinales. Tenemos estas dos primeras radiografías, son de pacientes en decúbito, tenemos al recién nacido, tenemos que hacer una consideración, ¿no? Si encontramos esta imagen, pensamos que es el timo. Si volvemos a encontrar esta imagen que ya es más pequeña, también pensamos en el timo. Pero ¿qué pasa en un paciente de 12 años? Ya no lo encontramos. Si encontramos esta imagen, esta masa mediastinal, en un adolescente podemos sospechar principalmente por qué nos da esta imagen. Porque puede haber infiltración de ganglios. La infiltración de ganglios nos hace sospechar de leucemia, nos hace sospechar de linfomas. Y bueno, y otra patología que se asocia por la localización puede ser los tumores germinales. Esta imagen son muy parecidas estas tres. En este caso, que tenemos una radioopacidad de izquierda, le realizamos una ecografía. La ecografía es muy útil y nos puede decir que se trata de una neumonía con derrame. La misma imagen, en el lado derecho, se le realiza una ecografía y puede ser una masa pleural y derrame. La misma imagen, se le realiza una ecografía y puede ser un tumor torácico. Entonces, el hecho de pensar en cáncer nos puede ayudar a hacer un diagnóstico precoz. Aunque también puede ser algún tumor benigno o también un proceso infeccioso.
¿Qué pasa también en algunos, cuando nosotros sospechamos de cáncer? Nosotros podemos hacerle una imagen radiológica y lo que vamos a observar son estas metástasis, estos nódulos. Esto también nos hace pensar en cáncer, pero nos hace pensar que el tumor puede estar localizado en otra parte del cuerpo, ¿no? Porque estas son imágenes de metástasis. Este es el diagnóstico de un tumor de Wilms en estadio 4 con metástasis a nivel pulmonar. En mediastino, cuando mencionamos mediastino anterior, medio posterior, sabemos que hay ganglios. Aparte de sospechar linfoma y leucemia, también debemos sospechar de un tumor primario, que son las células germinales. Es así que nosotros, que he hecho un cuadrito, para hacer el diagnóstico diferencial, tenemos a la localización, tenemos al parénquima pulmonar, tenemos al mediastino anterior, al mediastino medio y al mediastino posterior. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar, de tumores primarios, un cáncer primario en el parénquima pulmonar? Podemos pensar de un blastoma pleuropulmonar, podemos pensar de un carcinoma bronquial, pero también debemos hacer diagnósticos diferenciales. Podemos encontrar, como ya hemos visto, metástasis. La metástasis no solamente puede ser de un tumor de Wilms, también tenemos a los sarcomas no rapto, los rhabdomiosarcomas, los osteosarcomas, el tumor de Wilms y otros. Y dentro de los diagnósticos diferenciales benignos, pues tenemos a las infecciones, la tuberculosis, la neumonía, presencia de quistes. Cuando hablamos de mediastino, ¿cuáles son el tipo de cáncer que podemos sospechar? Ya mencionamos los linfomas, linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, las leucemias, el cáncer de tiroides, tumor de células germinales y también el rhabdomiosarcoma. Metástasis puede ser de los linfomas no Hodgkin. El diagnóstico diferencial de tumores benignos a nivel de mediastino anterior, podemos mencionar la hipertrofia de timo, siempre pensando en la edad, los teratomas, linfangioma, el hemangioma. Cuando nos localizamos a nivel de mediastino medio, el tumor maligno primario, de igual manera. Leucemia, linfomas, otros cáncer de pulmón, de esófago, de mama. Tenemos al neuroblastoma, siempre pensando en la edad. Tenemos al fibrosarcoma. Dentro de los diagnósticos diferenciales de tumores benignos, tenemos a la adenitis inflamatoria, al quiste pericárdico, al quiste broncogénico, al amartoma y otros que posiblemente en este cuadro no estén descritos, ¿no? Si nos localizamos en mediastino posterior, podemos sospechar de diferentes tipos de cáncer, como es el neuroblastoma, el neurofibrosarcoma, el ganglioneuroma. Los diagnósticos diferenciales entre los tumores benignos puede ser el quiste neuroentérico, duplicación esofágica y el neurofibro. Bueno, ahora nos pasamos a otra región, las masas tumorales abdominales. Esto es muy, al examen clínico es muy difícil saber de dónde proviene, pero es muy importante realizar un buen examen físico en el caso de que el paciente vaya a un control pediátrico. Realizarle siempre la palpación abdominal, porque generalmente el diagnóstico puede ser, o en todo caso los pacientes pueden ser asintomáticos y en caso de estadios avanzados, bueno, obviamente ya se hace una derivación o se hace una transferencia al centro especializado. Tenemos a las masas tumorales que son diagnósticos por hallazgos de los padres. Muchas veces los padres han venido, le estaba bañando, le he palpado algo duro en el abdomen, y evidentemente es una masa tumoral o en la consulta médica. Los diagnósticos a considerar, tomando en cuenta los tipos de órganos que se encuentran, podemos pensar en los tumores renales, en el neuroblastoma, en el tumor hepático, rhabdomiosarcoma, tumores germinales, linfoma, rhabdomiosarcoma y los sarcomas no rhabdo. Yo quería hacerles una mención principalmente de los tumores renales y el neuroblastoma. Esto principalmente por la localización.
Sabemos que la glándula suprarrenal está muy, o está superior, o en la parte superior de los riñones. Así tenemos que el tumor de Wilms, o lo que actualmente llamamos nefroblastoma, más conocido como tumor de Wilms, la presentación puede ser asintomática, puede ser un hallazgo, o puede presentarse como una masa abdominal, en algunos casos que pasa la línea media, creo que tenemos muchos casos de esos tipos de tumores, puede presentar dolor abdominal, en algunos casos hematuria, y por la hematuria pueden venir por anemia, pueden venir por disminución del apetito, que es lo que encontramos al examen físico. Generalmente en estadios avanzados, obviamente hay una masa palpable que sobrepasa la línea media. En algunos casos hay hipertensión arterial. El diagnóstico es con biopsia. Hay algunos protocolos que incluso de acuerdo al tamaño tumoral, en la cual el tumor es irresecable y no consideran la biopsia, pero principalmente es la biopsia. El tratamiento es quimioterapia neoadyuvante de acuerdo al estadio, la cirugía, la radioterapia. Y principalmente quería decirles, ¿no?, que la sobrevida global de un paciente con tumor de Wilms incluido en estadio 3 puede ser del 90%. Y si el paciente viene en estadios menores, con incluso asintomático, podemos lograr esta tasa de sobrevida. ¿Qué pasa con el neuroblastoma? Puede ser un diagnóstico diferencial del tumor de Wilms. Pero el neuroblastoma es más agresivo, es más sistémico en el caso de que infiltre diferentes órganos. La presentación es principalmente es de los ganglios del sistema simpático, el 75% localizado en la glándula suprarrenal, y de acuerdo a su infiltración, metástasis, los síntomas pueden variar. Desde un estado asintomático, la presencia de masas, compromiso neurológico, tenemos por infiltración a nivel ocular, ojo de mapache, y de acuerdo al estadio, si va a afectar a médula ósea, vamos a tener datos de pancitopenias, citopenias, puede ser anemia, puede ser trombocitopenia. Si va a infiltrar piel, vamos a tener estos nódulos subcutáneos grisáceos, vamos a tener acá, por ejemplo, el ojo de mapache, que sí se presenta, y obviamente la masa abdominal. Por eso debemos hacer el diagnóstico, biopsia. El único diagnóstico, la diferencia entre ambos, el que nos va a determinar es la biopsia. Incluso en el neuroblastoma, cuando hay infiltración de médula ósea, vamos a observar células específicas, incluso la médula ósea es la que nos puede dar el diagnóstico del neuroblastoma. ¿Qué tumores abdominales se presentan? De acuerdo a la localización. Si hablamos de riñón, podemos pensar principalmente en el 90% tumor de Wilms. También podemos tener a sarcoma renal de células claras, a los tumores benignos. Para el diagnóstico diferencial tenemos a la hidronefrosis, al riñón multiquístico, a la poliquistosis renal, al nefroma mesoblástico, los pseudotumores. Podemos pensar en una pionefrosis, hematomas, trombosis de la vena renal. Si hablamos de retroperitoneo, el tipo de cáncer que podemos pensar son los linfomas, neuroblastoma, teratoma maligno, rabdomiosarcoma y, bueno, y los otros sarcomas. Los sarcomas no rabdo, que es una gran familia. Los tumores benignos que podemos sospechar y hacer el diagnóstico diferencial en caso de retroperitoneo, tenemos al ganglioneuroma, al teratoma benigno, al adenoma suprarrenal, al lipoma. Pensando en los pseudotumores, tenemos al hematoma suprarrenal. Localizándonos ya a nivel de hígado y vías biliares, el tipo de cáncer que podemos pensar en primer lugar, dependiendo siempre de la edad, es el hepatoblastoma. Ya en pacientes adolescentes podemos pensar en un hepatocarcinoma, aunque es poco frecuente. Podemos pensar en rabdomiosarcoma, metástasis. El tumor de Wilms también puede metastizar a nivel de hígado. Tenemos la leucemia.
Dentro de los tumores benignos tenemos al hemangioma, al hemangioendotelioma, al amartoma y una variedad de quistes, ¿no? Un quiste hemático, tenemos al quiste hidatídico, al quiste de colédoco. Y de los pseudotumores podemos decir al quiste hidatídico, los abscesos hepáticos, la hepatomegalia, el hematoma. Si nos localizamos en vaso por la infiltración, ya hemos mencionado el linfoma, la leucemia. Los tumores benignos tenemos al quiste, al hemangioma. Los pseudotumores tenemos al neurofibroma, al hemangioma. Si pensamos en tumor digestivo, que es poco frecuente, pero igual, debemos pensar en los linfomas, leiomiosarcoma, el tumor de Hodgkin, que es un tumor del estroma, los sarcomas. Dentro de los tumores benignos tenemos al linfangioma, al angioma, los pólipos. Si hablamos de pseudotumores, tenemos al absceso apendicular, la tuberculosis, el fecaloma. Si tenemos que hablar de los tumores pélvicos, podemos decir que a nivel de ovario, el tipo de cáncer más frecuente son los tumores germinales. También podemos pensar en metástasis, en rabdomiosarcoma. De los tumores benignos podemos pensar en teratoma, presencia de un quiste, en los abscesos de ovario. Si hablamos de útero y trompas, podemos pensar en carcinoma embrionario. Si hablamos de vagina, podemos pensar en rabdomiosarcoma y dentro de los tumores benignos, el hidrocolpos, el hematocolpos. Si hablamos de próstata, podemos pensar en un rabdomiosarcoma como diagnóstico diferencial benigno, el absceso prostático. Si hablamos de vejiga y uretra, rabdomiosarcoma, leiomiosarcoma, ureterocele, vejiga distendida y un leiomioma en caso de tumores benignos. Otro síntoma que es inespecífico es el dolor óseo. Muchos sabemos que en alguna ocasión han tenido un tipo de traumatismo y que ha causado dolor óseo, dolor articular, sin embargo no ha tenido una repercusión a largo plazo. Podemos decir que todos en alguna ocasión han sufrido un traumatismo y ¿qué es lo que provoca este traumatismo? Es una molestia que se extiende en el tiempo y progresa. Posteriormente, este dolor es un dolor intenso, progresivo, que despierta al niño en cualquier momento. Posteriormente aparece un tumor e incluso este dolor puede ser referido. Es decir, que el tumor puede estar localizado más arriba, si hablamos de un osteosarcoma, por ejemplo, que se localiza a nivel de tibia proximal con mayor frecuencia, pero el tumor puede estar localizado a nivel de cadera. Es muy importante, principalmente para los traumatólogos, realizar una revisión de las radiografías. Puede que no se haya visto de forma minuciosa y que asociado a estos síntomas ya tengamos incluso una gran sospecha diagnóstica. Hay muchos datos que los conocemos ya, pero lo vamos a recordar, como es el triángulo de Cotman, que es una lesión cortical por un crecimiento del periósteo, que los bordes van a formar un triángulo. Es el triángulo de Cotman y esto es una sospecha de un tumor a nivel óseo, principalmente osteosarcoma. Después tenemos a las lesiones osteolíticas, como en este caso, que ya es muy evidente y que es una sospecha de un tumor, ¿no? Principalmente osteosarcoma y los sarcomas. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes? Principalmente en adolescentes. Tenemos al sarcoma de Ewing, al osteosarcoma. Y lo que no queremos con esta charla del diagnóstico precoz es llegar a este tipo de tumores. Con este volumen tumoral es lo que no queremos llegar. O con este tipo de volumen tumoral en el caso de un osteosarcoma. Entonces, lo que no queremos tampoco llegar es a una metástasis pulmonar porque sabemos que la sobrevida global o la tasa de curación de un osteosarcoma con metástasis baja, si bien del osteosarcoma localizado es del 70%, cuando hay metástasis baja hasta un 30%. ¿Qué pasa con el dolor óseo generalizado? De igual manera, yo lo había mencionado a un principio,
puede hacer sospecha de una leucemia. Pero también tenemos esta patología, la histiocitosis, que puede presentar lesiones osteolíticas múltiples a nivel de todo el sistema esquelético. ¿Qué pasa con la leucocoria? La leucocoria prácticamente es un sinónimo de retinoblastoma. La presentación es, perdón, creo que la imagen, acá está. Esta es la leucocoria, que es una mancha blanca a nivel de la pupila. En realidad, cuando generalmente tomamos una foto a un niño, nosotros nos tomamos, lo que se proyecta es el reflejo rojo. La leucocoria es la ausencia del reflejo rojo. Entonces tenemos que ser muy minuciosos o tenemos que observar mucho lo que son los ojos, ¿no? Porque en los lactantes nosotros generalmente no los revisamos. Pero también puede estar el retinoblastoma, también puede presentar otro tipo de síntomas, como es el estrabismo, en estadios avanzados, exoftalmos. Y el diagnóstico, bueno, en este caso no es una biopsia, ¿no? Lo realiza el oftalmólogo, le realiza un fondo de ojo. Lo que queremos con el diagnóstico precoz del cáncer es no llegar a la enucleación. Lamentablemente, de los casos que yo he visto en Bolivia, todos han sido enucleados. El tratamiento es quimioterapia neoadyuvante, la enucleación, la cirugía, y si presenta infiltraciones a nivel del sistema nervioso central, es la radioterapia. La sobrevida global, si se hace un tratamiento oportuno, puede llegar del 85 al 98%. Otro tipo de tumores que de acuerdo a la localización que se puede sospechar a nivel de la calota y la cara, tenemos a la histiocitosis, que ya lo había mencionado. A nivel de mandíbula también puede haber osteosarcomas, perdón, a la calota, osteosarcomas. Puede haber tumores de la familia de Ewing. A nivel de la calota puede haber neuroblastoma, metástasis de un neuroblastoma, y los diagnósticos diferenciales benignos puede ser una infección o quiste. A nivel de órbita, retinoblastoma, rabdomiosarcoma, histiocitosis, glioma. En el caso de una leucemia mieloide aguda, los cloromas, que no son muy frecuentes. Metástasis de un neuroblastoma, linfoma y otro tipo también de sarcomas. Los diagnósticos diferenciales benignos, podemos mencionar las infecciones, como en el caso de celulitis, el hematoma, el quiste epidermoide, el linfangioma. En caso de nasofaringe, tenemos al rabdomiosarcoma, linfepitelioma, linfoma. De los tumores benignos, puede ser un pólipo, un papiloma, un angiofibroma juvenil, una hipertrofia amigdalina. A nivel de senos paranasales, tenemos al rabdomiosarcoma, al linfoma. También podemos sospechar metástasis de los sarcomas, sarcomas no rabdo, rabdomiosarcoma. Y diagnóstico diferencial benigno puede ser una sinusitis, los fibromas. Como en este caso, ¿no? Esta tumoración puede ser un rabdomiosarcoma, un sarcoma no rabdo, puede ser un linfoma. La sospecha, lo principal es sospechar que puede ser un cáncer. Bueno, y este es un IEPIC que la OMS sacó en el 2014, que me pareció muy interesante y muy aplicable principalmente a médicos que no estén muy familiarizados con el tema oncológico y hematológico. El IEPIC, que es una traducción de un IEPIC que se hizo a nivel de Washington en el 2014, hace referencia a la clasificación de un posible cáncer, lo menciona como rojo. Algún riesgo de cáncer lo pone como el color amarillo, y si no tiene cáncer, como el color verde. Entonces tenemos ¿qué síntomas nos hacen, tiene alta sospecha diagnóstica de un cáncer? Aquí lo menciona, tenemos a la fiebre, que puede ser más de 7 días, a la cefalea, persistencia progresiva, de tipo nocturno, despierta al niño. Tenemos al dolor óseo, las características del dolor óseo que lo hemos mencionado. ¿Qué pasa si el paciente tiene petequias, moretones, ecquimosis, sangrados excesivos?
palidez, la leucocoria, el estrabismo. Entonces hace una clasificación muy importante de los principales síntomas que pueden hacer sospechar de cáncer. ¿Cuándo hacemos la referencia o en qué condiciones hacemos la referencia? Si el paciente está inestable, pues lo principal es estabilizar al paciente, ¿no? Le ponemos líquidos, oxígeno, manejo, bueno, que eso lo va a hacer el pediatra o el médico que tenga sospecha de cáncer. Si se sospecha de tumor cerebral y a deterioro neurológico, iniciará un manejo de hipertensión endocrinana, incluso si está en un primer nivel y hay una alta sospecha. Y lo principal que generalmente no se les dice a los padres, ¿no? Es por qué lo estamos transfiriendo y qué es lo que puede pasar en ese centro especializado. ¿Cuál es la sospecha? ¿Y qué es lo que posiblemente puede esperar? Y aquí están los otros síntomas que hacen sospechar, pero con menor riesgo de cáncer. Tenemos así a la pérdida del apetito en los últimos 3 meses, la pérdida de peso en los últimos 3 meses, cansancio, tenemos una sudoración nocturna importante sin causa aparente, tenemos la palidez, tenemos la linfadenopatía con las características que ya dijimos, tenemos el aumento de volumen de la región del cuerpo con signos de inflamación. Entonces, ¿qué se hace con este tipo de hallazgos, de signos y síntomas? Nos define el IEPI de la OMS y OSS para sospecha, para el diagnóstico precoz de cáncer, realizar al paciente un buen examen físico, hacer una buena anamnesis de la alimentación, por qué el niño no está comiendo, qué es lo que está pasando en la familia, la causa de la pérdida de peso, que no necesariamente puede ser oncológica o hematológica. Por ejemplo, se puede sospechar en tuberculosis, en virus de la inmunodeficiencia humana. En caso que el paciente tenga anemia, identificar la causa de la anemia, ¿no? Sabemos que es muy frecuente la anemia ferropénica, la anemia carencial, realizarle un tratamiento y hacerle un seguimiento al paciente. En el caso de que presente linfadenopatía, hacerle un seguimiento posterior al inicio de antibióticos. De persistencia, como dijimos, hay algunos tipos de adenopatías que incluso pueden tener un proceso infeccioso. Hay tumores sobreinfectados, entonces se debe hacer el seguimiento. Esto no descarta, ¿no? Y bueno, estos son lo que te sugiere el IEPI de la OMS para el cáncer. ¿Y qué pasa si no cumple con los criterios? Pues nos sentimos tranquilos y damos un informe que es mucho mejor para los padres y para el mismo paciente. Y bueno, quería mencionarles ya finalizando la charla, ¿qué es lo que celebramos el 15 de febrero? El 15 de febrero, en el 2001, tanto por la Organización Internacional de Padres con Cáncer, se declara como el día no de festejo, sino de concientizar a la población, a la comunidad, a los médicos, a todos, sobre el cáncer infantil, que existe el cáncer infantil, que se debe sospechar cáncer infantil. Entonces, el 15 de febrero es una concientización a toda la población, a toda la comunidad, que se debe sospechar cáncer infantil. ¿Qué es lo que se quiere hacer con el diagnóstico precoz de cáncer infantil? Llegar a esto. La meta mundial es llegar a una sobrevida para el 2030 del 60% de sobrevida. Sabemos que en otros países, como Estados Unidos, Europa, la tasa de sobrevida llega al 80%, y en países de ingresos económicos muy bajos llega hasta el 20%. En Bolivia no sabemos porque no tenemos datos, pero creo que estamos en buen camino. Pero esta es la meta, llegar al 60%. Bueno, y les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctora Lourdes Dobleto, oncóloga. Respecto a la detección precoz del cáncer, voy a pedir un comentario, una ampliación del tema referente a
esta temática la doctora Viviana Reina Bolaños. Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos. Realmente muy buena su exposición, doctora Robledo. Y bueno, es a veces un poco triste pensar la realidad que se vive en los países de ingresos medio bajos. Nosotros estamos dentro de ese grupo, como todos sabemos. Entonces, cada vez que existe una charla y hablan acerca de la sobrevida, especialmente de los niños, vemos de que en diferencia de muchos tipos de cáncer, donde en países de ingresos altos, como en Europa, Norteamérica, vemos que son 80, 90%, algunos hasta un 98% en el caso de los linfomas de Hodgkin. Y comparamos con nosotros que bueno, los pocos datos que se tienen en Latinoamérica, pero según la Organización Mundial de la Salud, tenemos el 80% y tenemos el 20% aproximadamente en Latinoamérica. Entonces, como ya nos había contado un poquito la doctora Lourdes, en septiembre del 2018, más o menos, ahí se ha ido teniendo reuniones cada septiembre, porque también celebran sobre el cáncer infantil, en otros países el 15 de septiembre. Se ha ido haciendo reuniones junto con la OPS y otras organizaciones como la SAIO, St. Jude Children's Hospital, donde en 2018 decidieron ponerse esta meta, que la denominaron como el programa de Cure All Americas, que esta meta, ¿para qué? Para lograr la sobrevida en los países como los nuestros de un 60% de supervivencia. Y esta meta que se han puesto es por medio de ayudar en distintas maneras a que los países puedan realizar su Plan Nacional de Cáncer Infantil. Hay muchos países. En Latinoamérica tenemos ya 7 donde se están realizando estos planes nacionales de cáncer infantil, como son Panamá, Perú, República Dominicana, Ecuador y otros que sí están comenzando con los planes. La OPS junto a St. Jude está trabajando con oncólogos alrededor de Latinoamérica para poder lograr realizar junto con el gobierno, junto con los hospitales, junto con oncólogos pediatras, poder llegar a realizar estos planes. Y estos planes tienen distintas etapas y una de las etapas principales es mejorar el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque nuestra sobrevida es tan baja porque los niños siempre, antes de llegar a un hospital oncológico, dan muchas vueltas. Primero por los papás. Nuestra cultura también nos ayuda mucho en el sentido de que existen muchas creencias. El acceso a la salud, no todos tienen un acceso fácil. Hay gente que vive en comunidades que están muy alejadas, comunidades que están, por ejemplo, en el norte del país, cerca del Amazonas, tenemos comunidades donde si llueve, ya no, ellos no pueden salir, tienen que salir en un barquito y luego tratar de caminar un trecho. Entonces, hay varias cosas que se tienen que mejorar como país. Y para esto trabajar primero con los centros primarios de atención, también trabajar con los padres para que estén conscientes de que existen ciertos signos donde dicen, bueno, mi niño puede que sí tiene y poner en la tele o hacer panfletos que sean fáciles, llamativos para los papás, para que sepan cuándo tienen que llevar al niño al hospital. Eso en los pueblos, en las ciudades. También estos planes de ayuda para mejorar el diagnóstico precoz también se enfocan en el entrenamiento, en los médicos de atención primaria, los pediatras, que puedan reconocer ciertos signos típicos de cada tipo de tumor como para que sean referidos, como ya nos explicó en una diapositiva la doctora Lourdes. Vemos ahí que existen ya una IEPI que ha salido el 2015. Entonces, este IEPI nos los ponen con semáforos así. Es muy bonito, muy lindo y que se puede adecuar al lenguaje que tienen en nuestro país, que
yo creo que está muy bonito, muy facilito, que es el rojo, amarillo, verde, como el semáforo. Que el rojo es que tiene que derivarlo inmediatamente al hospital, el amarillo que sí existe una sospecha, que pueden derivarlo no de una manera tan urgente, y el verde donde no nos preocupamos por nada. Pero son cosas así como bien, bien puntuales, bien llamativas, que nos ayudan a poder sospechar si un niño tiene cáncer o no tiene cáncer. ¿Y eso en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que el niño pueda llegar al hospital de una manera temprana, con un tumor mucho más pequeño, quiere decir que la quimioterapia va a funcionar de una mejor manera y vamos a mejorar la sobrevida y disminuir la mortalidad. ¿Por qué? Porque con el estado de nutrición que tenemos, hay un alto índice de desnutrición en nuestros niños y también una demasiada carga tumoral que ellos llegan. Entonces, el tratamiento a veces suele ser más agresivo en ellos. Entonces, ellos tienen a tener más infecciones, neutropenias más prolongadas. Es muy diferente un niño súper bien nutrido a un niño desnutrido que comienza a recibir la quimioterapia. Entonces, si mejoramos el diagnóstico precoz, mejoramos nuestra sobrevida, disminuimos los costos hospitalarios. Entonces, es algo que también que el gobierno tiene que comenzar a ver, porque si mejoramos también esa parte, entonces también es algo conveniente para todos, trabajar en equipo y poder hacer capacitaciones cortas, pequeñas, de cosas puntuales, cosas que, como ver, cómo reconocer un retinoblastoma, que si en estadios tempranos los detectamos, es una maravilla. Lamentablemente, casos que me ha tocado ver aquí siempre son muy ya una masa que dices, bueno, sí, o sea, sí es, ¿no? Pero hay casos en los que sí se podría hasta salvar los ojitos si llegan en etapas tempranas, ¿no? Cosas simples que podemos hacer, trabajar en equipo, que es súper importante. En algunos países, otras cosas que son muy bonitas y que sería una maravilla implementar aquí, son aplicaciones que se han hecho de ayuda con los centros hospitalarios, para que si alguno tiene alguna duda de pensar, bueno, esto puede ser o no puede ser, entonces escriben y se empieza a tener contacto, ¿no?, de ayuda, que también se podría formar una red de apoyo entre todos. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Sí, por favor, Lina, si puedes ver si hay alguna pregunta de los participantes en esta presentación. Claro que sí, doctor. Muy buenas noches. Primeramente, felicitar y agradecer a las doctoras, tanto a la doctora expositora como a la doctora que ha dado su comentario. Una charla muy interesante, sencilla para comprender para aquellos que no somos o no estamos directamente relacionados con medicina. Y en esa línea también, doctoras, les manda sus felicitaciones. Muy interesante la charla. Y hay una pregunta que indica, gracias doctora, ¿por qué en las causas no se menciona a los productos procesados, siendo que el consumo por los niños es muy frecuente? Pregunte. Cualquiera de las doctoras, por favor, doctora Lourdes o doctora Viviana Zeina. Me imagino que se refieren a todos los productos que habitualmente se expenden en los kioscos de dulces, ¿no? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Como sabemos, en el cáncer infantil no tenemos una causa A, B, C, D que nos diga si tú comes esto, es esto, es esto, como en los adultos, muchas cosas que sí te predisponen a desarrollar un tipo de cáncer. Es mucho más frecuente, pero sí está como una teoría no probada de que si ciertos ingredientes, ciertos elementos trans pueden ayudar a desarrollar un cáncer, ¿no? Pero en el cáncer infantil no tenemos así algo como que digas, si comes esto, te da esto. Pero algo que sí me gustaría comentar es de que a mí me ha llamado mucho la atención
la incidencia en Santa Cruz, por ejemplo, de los tumores hepáticos, que he visto que es bien, bien, bien frecuente en comparación a otros países, ¿no? Entonces, sí es algo muy interesante que se podría estudiar, pero no tenemos el ABC de que si comes esto te da cáncer. No sé qué dice la doctora Lourdes. No, sí es una pregunta muy frecuente cuando nosotros damos informe. Es bien difícil de responder, la doctora Viviana ya lo dijo. No hay estudios certeros que te digan que la alimentación transgénica provoque alteraciones genéticas a nivel de los niños, ¿no? Lo único que se ha mencionado son los diferentes tipos de tumores tipos de cáncer que se presentan a diferentes edades, pero no se ha visto ninguna correlación de estos alimentos llamados transgénicos, por ejemplo, en el neuroblastoma, por ejemplo, en el retinoblastoma o en los linfomas. No hay evidencia, ¿no? Y no se puede afirmar. No se puede afirmar que estos alimentos sean la causa del cáncer, por lo cual nosotros no lo mencionamos, no lo mencionamos como tal. Y sí, como la doctora también dijo, o sea, se menciona, ¿no?, que el retinoblastoma es un tumor más frecuente en los países de ingresos bajos, como es el caso nuestro, y se ha evidenciado, ¿no?, que llama la atención que es el segundo tipo de tumor más frecuente a nivel de Bolivia en una jornada que se hizo el 2018, pero yo creo que nos falta mucho, principalmente en epidemiología, para tomar ciertas decisiones, ¿no? Si hay alguna otra pregunta, gracias, doctora. Si hay alguna otra pregunta, Lina. Sí, doctor. ¿Conoce algún estudio de la frecuencia de cáncer infantil en los centros mineros? Para ambas doctoras. No, en centros mineros no hay. Si hablamos de Bolivia, no hay específicamente que haya una asociación. Sí se menciona que puede estar asociado a plaguicidas, el caso de los linfomas, ¿no? Pero un estudio de epidemiológico, principalmente del cáncer infantil a nivel Bolivia, no hay. Y tampoco hay uno específicamente una relación como un factor de riesgo el estar cerca de centros mineros. Yo creo que como país nos falta mucho la parte de estadística, de tener nuestros propios datos. Sería muy, muy interesante unificar los datos y sí, o sea, sería interesante ver qué incidencia tienen ciertas patologías en los centros mineros. Y no solamente en eso, sino a nivel Bolivia, ¿no? Y decir, bueno, en tal zona, en la zona andina, existe una incidencia más de esto, la zona, pero se está trabajando ya con una nueva plataforma para tener y unificar los datos, no solamente para saber sobre la incidencia, sino también para saber la sobrevida real que tenemos en los diferentes tipos de patologías, ¿no? Gracias, doctora Lourdes Robledo. ¿Hay alguna otra pregunta, Lina? No, doctor, por el momento no hay ninguna pregunta más, pero sí hay un comentario de Micaela Calleja que indica: definitivamente es muy necesario políticas de salud para la atención gratuitas como en otros países. La capacitación continua es otro paso importante para disminuir la mortalidad y el sufrimiento de nuestros pacientes más pequeños. Muy bien, muchas gracias. Yo, como un breve resumen, algo resaltante que puedo rescatar, tal vez como un repaso para todos los que nos escuchan, el hecho de que un niño presente fiebre, púrpura y anemia probablemente pueda tratarse de una leucemia aguda. Por favor, me corrigen las doctoras. Y los dolores óseos que los pediatras vemos frecuentemente en los niños que consultan con dolores óseos nocturnos. Habitualmente se les pide un hemograma y con un hemograma muchas veces normal podría tratarse de una leucemia. Hemorragias, epistaxis, generalmente los chicos espontáneas en las mañanas despiertan con hemorragia, con epistaxis, ¿no? Los ganglios palpables, la leucocoria,
Sí, evidentemente en todo examen del niño podemos aplicar la luz para ver si hay un algo blanco en el ojo, el estrabismo, etcétera, todo lo que marca el IEPI también considero muy interesante de ver como un diagnóstico precoz del cáncer. Como comentario, en todos los estudios que se han hecho nos falta un estudio del contexto en el que vive ese niño, el contexto en el que vive su familia, en qué si es una familia armónica, cómo se desarrolla, si han habido eventos dolorosos, traumáticos en el sentido de un trauma mental en el niño, que podría tal vez incidir dentro de la epigenética, activar algún gen para el desarrollo de un cáncer. Entonces, probablemente esto en un futuro nos dé luces para ver las causas fundamentalmente del cáncer. Como ya han mencionado que la comida transgénica o los productos transgénicos podrían ocasionar cáncer en los niños. Si este niño está predispuesto, tiene un gen predispuesto a algunas de estas sustancias, sí podría desarrollar un cáncer. No sé si tienen algún comentario a lo que he mencionado, doctoras, para ir finalizando ya este tema de diagnóstico precoz del cáncer. No, muchas gracias, doctor Joseph. Yo creo que ha hecho un excelente resumen. Y gracias. Son cosas que se tienen que ir repitiendo una y otra vez en la parte de pediatría. Como les dije, es un trabajo en equipo. Si diagnosticamos tempranamente y los mandan a tiempo, nuestra sobrevida y todo va a mejorar. Y va a ser toda una maravilla. Niños curados, más que sobreviven más y que también tienen menos secuelas por el tratamiento, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora Lourdes, también por su exposición. Doctora Lourdes Robledo, su despedida y su recomendación. Bueno, muchas gracias. Doctor, por la invitación. También agradecí a la Sociedad Paceña de Pediatría. Estoy muy agradecida porque me han permitido tocar este tema, que es muy dirigido no a la especialidad de oncología, sino a todo nivel, a la población, a los médicos generales, a las atenciones de primer, segundo, tercer nivel. Esperemos que más adelante y trabajemos en conjunto, ya en un futuro como Sociedad de Oncología, podemos sacar una guía propia para Bolivia del diagnóstico precoz del cáncer. Espero que podamos trabajar en ello y les estemos ya transmitiendo, ¿no?, conocimiento y capacitación al equipo de salud. Esperemos que sea a corto plazo. Y nuevamente agradecida y espero que les haya servido y se haya sido útil esta pequeña charla. Los agradecidos somos nosotros, doctora Lourdes Robledo y doctora Viviana Zeina, oncóloga pediatra la primera y oncohematóloga la segunda. Y le tomo la palabra a nombre de la Sociedad Paceña de Pediatría en el sentido de establecer una guía para padres, para la población y publicarlo en la prensa, en los medios de comunicación, porque este conocimiento no es muy adecuado que nosotros, los médicos y trabajadores de salud, lo tengamos. La población, los padres de familia sí deben tener un conocimiento básico de esto a fin de que puedan traernos a la consulta a estos niños y poderlos detectar en un inicio precoz del desarrollo del cáncer infantil. Nuevamente, las gracias, doctora Lourdes Robledo, oncóloga pediatra, doctora Viviana Zeina Bolaños, oncohematóloga pediatra. Estaremos teniendo nuevamente sesiones. Les ruego que nos sigan en todo el transcurso de todo este módulo. Muy agradecidos, agradeciendo también a IMTI, y a nuestras colaboradoras, a los colaboradores de INTI, Aidita y Lina, en toda la presentación que se hizo. Sin ellas no hubiera salido como óptimamente ha salido. Muchas gracias, buenas noches a todos los participantes
Espero que haya sido de utilidad todo aquello y muy pronto estaremos nuevamente con las sesiones. Gracias, doctoras. Tienen muchas felicitaciones de muchos mensajes que han enviado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.